Es interesante porque un poco conoces qué se está haciendo fuera de aquí, qué se hace incluso aquí, y creo que pueden salir buenos contactos en relación al diseño y la artesanía. Le diría que tirara para adelante, que siempre estás a tiempo de dar un paso atrás, apostar por lo que te gusta y por lo que crees y qué ánimo. Teniendo en cuenta que yo soy artesano, te puedo decir que es lo más difícil para el artesano. Yo creo que lo que tiene hoy difícil, o sea, el tema de negocio para un artesano, yo creo que lo complicado es encontrar un producto que tenga salida comercial y a lo mejor distribuirlo.